Macaño abre los brazos, parado en la línea de gol, da la orden, el árbitro va, Patricio Pucci tiró. Vamos a ver qué hace el número 3, la va a meter en el área. Viene Llovedita, lo van a buscar a Mato, la quiere bajar, se pasa Gucci, media vuelta, ¡está! Pegó en el travesaño y se fue. Qué pensador que es este número 10, ¿eh? Los dos lados. Está habilitado. Busca Gucci, habilitado. Pasa el 10, se le metió Bauzá y lo vio Bauzá. El palo salvó a Quilmes. El palo. La metía Aguirre de primera, hubo mano pero le quedó al pelado Aguirre. Ahí va Leandro, sigue Aguirre, Cuchi en la puerta del área, la pinchó bárbaro para Aguirre, Aguirre con el centro, Mato, sí, tapó el arquero, el rebote, Bauzá, gol. Que podrían haber terminado con más peligro en los arcos. Cuchi, la pinchó bárbaro para Morales, habilitado, tiene el segundo, escapó Morales, tiró, rebola en la línea. Bien, la pelota se fue cerquita del segundo palo. Atención que se viene Cuchi, giró Cuchi, está habilitado, no, Bauzá para el segundo, tiró, lo perdió Bauzá increíblemente por arriba del travesaño. Márquez. Atención que va Cuchi para el empate, Cuchi, sí, sí, Cuchi, gol, Cuchi, no, sí, no, en la línea, en la línea, Olivera, piden penal en línea que dicen. Ah. Otra vez Bauzá, Cuchi, y ahora va a tener más espacio, Gimnasia, y ahí giró Cuchi, le cometen infracción, es de tarjeta. Es de Lucas. Cortizo, devuelve de cabeza a Fernández. La pararon con el pecho, la dejaron muerta, la saca Cortizo. Allí está Patricio Cuchi, lo bajaba en la mitad de la cancha. Falta infracción, tiro libre. Será para Gimnasia. Y la. Y como no podía ser, el gran goleador que tiene Sarmiento termina sentenciando la historia. A toda velocidad, Cuchi busca el descuento. Gimnasia, el pase atrás, Becerra la metió, sacó la pelota Olivera. Y para Cuchi contra Sánchez. Ganó otra vez Cuchi, está intratable, bicicleta de Cuchi, lo bajaron. Qué partido, qué partido que está jugando Cuchi, impresionante. Saca Márquez, pelota solo, está habilitado Cuchi, va para el gol. Se va para el gol, Cuchi se mete en el área, la tiró larga, Cuchi está, lo eludió el arquero. Nada, nada, penal, cobró el árbitro. Penal, cobró el árbitro, había tocado la pelota. Fernández llega, Cuchi primero. No se va esa pelota, no pasa el peligro. Escapó Cuchi, no lo pueden parar. Cuchi enganchó, qué jugada, tiró el centro. La saca de cabeza. Desde Gimnasia pidiendo la infracción, no existe el medio penal, ¿no? Porque a veces, viste, hay jugadas que son grises, como se dice.
y es mucho de la interpretación del árbitro también. Corre Cuchi a toda velocidad, escapa Cuchi, se va Cuchi, se va Cuchi. Al medio campo y también para reacomodar el medio, Roberto. Sí, puede ser, porque estaba partido el equipo en la mitad de la cancha, más con un hombre menos. El cambio. Peinaron, atención, va Oga, Oga al medio, Cuchi, sí, gol. ¡Gol! Gana Cortizo, le queda Oga, Oga de primera, tac. Ya lo vio a Valdunciel. Cortizo quedó como delantero, Cortizo llegará. Cortizo llegó, centro, mato de taco, está habilitado Cuchi, gol. ¡Gol! Penal. Velasco que sigue sacando algún papel que ha quedado enredado en el palo. Hay penal para Gimnasia. Y va a ir Patricio Cuchi. Va Pato Cuchi, tiró. Gol de Gimnasia. Patricio Cuchi, ¿quién si no? El Pato Cuchi lo hizo. Ahí está el número 10, el goleador que tiene este equipo. Otra vez Patricio Cuchi de penal. Dice que Gimnasia le gana a Defensores de Belgrano 1-0. Derechazo seco abajo.